El Frente Polisario rompe todos sus contactos con España. Lo ha hecho tras la visita del presidente del Gobierno a Rabat. En un comunicado de 4 puntos, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, dice que romperá todos sus contactos con España. Y es que el Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión vital para España. Pero, ¿qué pinta nuestro país dentro de todo este conflicto? Pues el Sáhara Occidental era una colonia española que tras la Marcha Verde se perdió. Entonces, el Marruecos aprovechó para tener la soberanía sobre este territorio. Sin embargo, un grupo disidente llamado el Frente Polisario dijo que este territorio debía ser independiente y fueron acogidos por Argelia. Entonces, las relaciones entre Argelia y Marruecos se debilitaron y España se encontró en medio de todo este embrollo. Hace tan solo unos meses, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, llegó hasta nuestro país para curarse del coronavirus, algo que Marruecos vio como un agravio a las relaciones bilaterales entre los dos países. Es por ello que Marruecos empezó una crisis diplomática, incluso quitando a su embajadora del país. Sin embargo, ahora, gracias a un viaje de Estado del presidente del Gobierno y una nueva hoja de ruta, que prevé una apertura de una aduana comercial en Ceuta y la reapertura de la misma en Melilla, inicia una nueva etapa para las relaciones entre ambos países.